estamos aquí una vez más para, en primer lugar, para demostrarle a nuestro gobernante y a la sociedad española que España está decidida a proteger el derecho a la vida, sí o sí, y luego también para mostrar nuestro rechazo a la traición que el señor Rajoy ha llevado a cabo, negándose a derogar una ley abortista aprobada a espaldas del clamor social por el señor Zapatero. Y por eso venimos aquí, para demostrar que no vamos a permitir una traición y además una ley pro muerte en un país que lo que necesita es más natalidad. A demostrar a todos los gobernantes y a la sociedad española misma que España da un paso al frente a favor de la defensa del derecho a la vida y que no nos vamos a parar, que estamos al margen de cualquier condicionamiento político y que lo que queremos es que España apruebe una ley que proteja el derecho a la vida, que ayude a la maternidad. Y en segundo lugar, y muy importante, demostrar al señor Rajoy que los españoles nos vamos a pasar por esta traición, no vamos a permitir que se nos traicione, que se convierta el programa electoral en un papel mojado y que a partir de ahora vamos a hacer una campaña para que no se le vote si es que está dispuesto a seguir adelante con la ley abortista del señor Zapatero que él prometió derogar. Bueno, nosotros desearíamos que él continuara lo que el señor Gallardón hizo, pero lógicamente eso pues es una quimera, dado que el señor Gallardón tuvo que dimitir porque el señor Rajoy, además de dejar tirados a todos los españoles, lo dejó tirado a él también, y precisamente el señor Catalá está para dar continuidad a esta ley abortista, como digo, que el señor Zapatero aprobó de espaldas a la sociedad y que el señor Rajoy mantiene sobre la base de una mentira y de una traición. La vida del no nacido, el derecho a la vida, nunca puede ser objeto de mercadeo electoral, y si la retirada de esta reforma ha sido única y exclusivamente basada en cálculos electorales, nos parece que es algo profundamente inmoral y que la sociedad española no está dispuesta a tolerar. Gracias. ¿Qué impacto puede tener esta manifestación? ¿Qué crees, las perspectivas que hay? Bueno, nosotros le estamos transmitiendo un mensaje directo al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, le estamos diciendo que todavía tiene una oportunidad de cumplir con su programa electoral y de proteger el derecho a la vida, ¿no? Y derogar la ley AIDO, que es una ley de barra libre de abortos. Y le estamos diciendo que si no lo hace, eso va a tener consecuencias electorales. Millones de españoles le vamos a retirar el voto al Partido Popular de Mariano Rajoy. No al Partido Popular, sino al Partido Popular que cambia la defensa del derecho a la vida a cambio de un puñado de votos. Y como ese es el único lenguaje que entiende, pues se lo vamos a demostrar. Lo estamos demostrando hoy en la calle y el año que viene también en las elecciones. Bueno, no hay ningún partido mayoritario en España que ahora esté en el Parlamento, pero sí que hay algunas opciones minoritarias de otros partidos que podemos votar, y somos muchísimos. Nosotros esperamos que, si no es el Partido Popular el que defienda la vida, desde luego eso sería nuestra preferencia, nos gustaría que eso ocurriera, pues podremos votar a otros partidos. Ya digo, ya son partidos minoritarios. Estoy pensando en Vox, estoy pensando en Impulso Social, estoy pensando en Saín, ¿no? Hay varias opciones, son muy pequeñas, pero desde luego con el apoyo de los que estamos aquí, de muchos otros españoles, pueden llegar al Parlamento, ¿no? ¿Cómo ves la posibilidad de que haya una extensión en el Partido Popular con este tema del aborto? Bueno, es un rumor que se corre por ahí, yo desde luego lo he escuchado. Sería otra opción, ¿no? Hay diputados que están en esta manifestación. Alguno, desde luego todos han demostrado, los que están en esta manifestación, su enfado ante la decisión tomada por Mariano Rajoy, y bueno, y una posibilidad sería que salieran del Partido Popular y crearan otro partido, ¿no? O bien que pudieran tomar el poder dentro del Partido Popular. Gracias. Gracias.